Tras la Operación Urano, 300.000 alemanes habían quedado rodeados en Stalingrado. El intento de rescate se quedó en intento y ante el avance soviético comenzaron a retirarse del Cáucaso por el peligro de quedar rodeados. Pero los soviéticos se centraron en avanzar hacia Járkov, ya que la zona estaba defendida por tropas húngaras e italianas bastante peor equipadas. No tardaron en desorganizarse o rendirse, creando una fisura en las líneas alemanas. A finales de enero, los alemanes habían retirado sus fuerzas del Cáucaso y mantenían Krasnodar con vistas de retomar el avance en verano, mientras los soviéticos se habían hecho con un pequeño avance restableciendo las comunicaciones con Leningrado, y los cercados de Stalingrado se habían rendido liberando todas las fuerzas soviéticas para otros frentes. En febrero los soviéticos quisieron aprovechar la brecha cerca de Járkov para rodear todos los ejércitos del sur, pero los alemanes comenzaron a desplegar en la zona las tropas que habían sacado del Cáucaso, a la vez que retiraban el resto de los hombres. Los soviéticos quisieron cortarles el paso hacia la costa del mar de Azov, pero sus líneas quedaron sobreextendidas y los alemanes desbarataron el ataque, lo que no pudo evitar la caída de Járkov. Quisieron los alemanes vengarse de Stalingrado, querían avanzar hacia Járkov desde el norte y desde el sur, encerrando a unos cuantos miles de soviéticos. Por el sur avanzaban a buen ritmo y retomaron Járkov, por el norte no tenían suficientes hombres y se limitaron a contener el avance. La ofensiva del sur tomó Belgorod antes de frenarse, quedando un extraño saliente en Kursk. Todas estas batallas en el sur habían hecho que las reservas alemanas se centraran en esta parte del frente, por lo que el ejército rojo ya preparaba una gran ofensiva en el sector norte y centro. Antes de que los soviéticos desplegaran a todos sus hombres, los alemanes comenzaron a replegarse de las posiciones más comprometidas. Para cuando los soviéticos quisieron atacar, los alemanes ya habían tomado posiciones fuertes y los planes soviéticos quedaron en nada. Al igual que en 1942, comenzaba la primavera con relativa calma y ambos ejércitos planificaban la siguiente campaña. Con las últimas derrotas, el Estado Mayor alemán ya no piensa en capturar las zonas vitales de la Unión Soviética. El alto mando alemán planea aguantar sus posiciones y desangrar al Ejército Rojo. Se conformarían con estancar el frente. En Moscú, el Ejército Rojo plantea como objetivo estratégico retomar las tierras capturadas, que tenían un papel importantísimo para la economía de la URSS, pero estas ofensivas tendrían un enfoque distinto a las anteriores de las que habían tomado nota. Cuando los soviéticos realizaban una ofensiva, los alemanes respondían contraatacando con sus divisiones blindadas, por lo que esta primavera, aprovechando la calma del frente, comenzarían a construir fortificaciones. Los generales alemanes habían llegado a la conclusión de que Alemania debía enfocarse en defender lo que les quedaba, pero como Hitler no se podía estar quieto, decidió atacar el saliente de Kursk. Según su punto de vista, sería la forma de retomar la iniciativa en la guerra. La llamada Operación Ciudadela fue interceptada por espías soviéticos, por lo que tenemos de un lado a los alemanes con 500.000 de hombres, 2.700 tanques y 20.000 cañones, y enfrente 1.500.000 de soviéticos, 3.600 tanques y 20.000 cañones. Los soviéticos habían construido el mayor cinturón defensivo de la historia. Con 300 kilómetros de profundidad tenía el tamaño de Bélgica. El cinturón tenía varias capas, cada anillo más potente que la anterior. Los alemanes retrasaron en varias ocasiones la ofensiva para recibir el máximo de tanques Panther, Tiger y Elephant posible, dándole tiempo a los soviéticos a crear este complejo defensivo que contaba con 500.000 de minas antitanque, 400.000 minas antipersona, alambre de espino, trincheras profundas, zanjas antitanque y nidos de ametralladora. La Operación Ciudadela se lanzó el 12 de julio, siendo la mayor batalla de tanques hasta el momento. Tras dos semanas habían avanzado entre 8 y 12 kilómetros al norte y 35 al sur, teniéndose que abortar la operación ya que al norte no había manera de avanzar. Los soviéticos presionaban hacia Briansk y los ingleses habían desembarcado en Sicilia. Tras la derrota en Kursk, los alemanes se veían obligados a retirarse a Briansk y a mover refuerzos al sur para contener el avance desde Rostov. Ya en agosto, las fuerzas del sur de Kursk se habían reorganizado y avanzaban de nuevo hacia Járkov. Las divisiones Panzer fueron incapaces de
mantener la ciudad, pero sí aguantaron la ofensiva. Más al norte, los soviéticos no tuvieron éxito atacando Smolensk, mientras los alemanes acababan de reposicionarse frente a Briansk. Para finales de agosto, se reactivaría la ofensiva desde Rostov con más éxito que la anterior y avanzarían algunos kilómetros. Los recurrentes ataques desde Kursk acabarían por penetrar las débiles líneas alemanas y para mitad de septiembre, los alemanes entendieron que no poseían hombres suficientes para aguantar el frente. Comenzaban a retirarse a la línea Panzer-Wotan, una línea defensiva que se apoyaba sobre el Dnieper. El grupo centro también tuvo que retirarse tras la perforación soviética en Smolensk. Durante el repliegue, las tropas rusas siguieron a los alemanes pisándoles los talones, atentos a cualquier fallo para seccionar la nueva línea defensiva. A finales de septiembre, con los alemanes buscando posiciones fuertes, los soviéticos tenían que concentrarse en una porción del frente y decidieron que Ucrania sería la prioridad del Ejército Rojo. Los rusos no dejaron que la línea defensiva se consolidara y pocas horas después de ser establecida, comenzaron a cruzar el río, estableciendo cabezas de puente en distintos puntos. Para el final de septiembre, ya habían cruzado el río por 30 puntos distintos. Uno de estos era entre Gómel y Chernigov. Este punto era importante ya que planeaban encerrar a todo el grupo de ejércitos centro, atacando desde la cabeza de puente de Chernigov y desde la brecha al norte de Smolensk, mientras presionaban a las fuerzas alemanas para que no pudieran retirarse. Pero los rusos todavía se recuperaban de la persecución y la prioridad estaba más al sur. En noviembre comenzaron a romper las líneas alemanas al otro lado del río y al sur, donde una parte de la línea estaba más avanzada del Dnieper para proteger Crimea. También rompieron el frente capturando Kiev, pero ninguno de estos avances había logrado una gran ruptura, por lo que comenzaron a atacar de frente a los alemanes, que superados en número tenían que retroceder lentamente. A finales de octubre, los rusos del sector central, ya recuperados, lanzaron la ofensiva hacia Minsk. Lograron una ruptura al norte de Vitebsk, pero los alemanes contuvieron los flancos para hacer un ataque en pinza y encerrarlos. En el sur consiguieron un avance limitado y los alemanes se redesplegaron abandonando territorio, pero asegurándose con tener la ofensiva. A finales de diciembre, los alemanes aún usaban el sur del Dnieper para apoyar su defensa, por lo que los rusos aprovecharon para romper el frente desde Kiev y tomar desde allí la costa del río. Los alemanes tuvieron muchas dificultades para contener este ataque y no querían retirarse, ya que esperaban retomar Kiev, pero los soviéticos cortaron el saliente y explotaron la brecha entre el grupo de ejército sur y el centro. En el norte, los alemanes no tenían fuerzas para cerrar el saliente al norte de Vitebsk y se replegaron a posiciones menos vulnerables. Las fuerzas soviéticas se habían centrado en el sur y el grupo centro logró pequeños avances a grandes bajas. En el norte, los soviéticos no habían hecho tanta presión como en el centro y sur, por lo que los alemanes fueron capaces de aguantar frente a la línea Panther, habiendo sacado 300.000 hombres hacia otros frentes. Aprovechando la vulnerabilidad del sector norte, a finales de enero intentaron rodearlos, pero los alemanes trataron de aguantar las posiciones hasta que a mitad de febrero se acabaron por retirar a la línea defensiva. Tras la batalla de Kursk, la Unión Soviética mantendría la iniciativa hasta el final de la guerra. Al finalizar 1943, el objetivo principal era Ucrania, ya que por sus recursos eran las tierras más valiosas. Una vez recuperada, tendrían todo lo necesario para acabar con Alemania.